El IBEX 35 ha registrado ganancias este miércoles, aunque ha subido menos que el resto de bolsas europeas, tras descontar un buen dato de IPC de mayo en Estados Unidos. La inflación se ha moderado al 3,3% en tasa interanual y la tasa subyacente ha bajado hasta el 3,4%, datos mejores de lo esperado y que han sido bien recibidos por los inversores. Esto en una jornada plagada de expectación antes de conocer, a partir de las 8 de la española, la esperada decisión de tipos de la Reserva Federal, tras finalizar la reunión de 2 días que comenzó ayer. Igual que se tenía claro que el Banco Central Europeo iba a recortar tipos la semana pasada, hoy se prevé de forma unánime que la Fed los mantenga y, como en el caso del BCE, hay nervios por las perspectivas de rebajas para los próximos meses. En este sentido, se espera que el organismo elimine al menos uno de los 3 recortes de tipos de interés que había anticipado anteriormente para lo que resta de este año, y habrá que ver cómo se toma esto el mercado. Aunque el dato de inflación recién publicado en Estados Unidos ha elevado la expectativa de que la Fed pueda recortar tipos en septiembre.